Tranquila, reacciona bien. ¿Qué es lo que está pasando? Ali, calma. El doctor está bien. Ali, calma. Por favor, calma. Ali. Doctor, hable con nosotros, por favor. Diga algo. Doctor Ali, diga algo. Imposible. ¿Crees que no me sigue dentro de mi casa, Ali? Y grave, entrecortado. No, doctor, no está alucinando. Su hija está aquí con usted. Mi hija. Ya empezó a... Estoy aquí. Revolverla con la hija. La hija sea bacán. Bacán. Así es su apellido. Así es su apellido. Bacán. Como los bacanes y los expertos. Me alegro mucho de que el doctor Adil esté vivo. Me alegro mucho. Haremos un examen médico completo. Pero gracias a Dios ya despertó. Y llamaré al doctor Haru para examinar. Que no le pase nada grave otra vez. Ahora estás más tranquilo. Sí, estoy mejor. ¿Entonces se recuperó por completo? Sí, así es. Gracias a Dios. No me imagino el hospital sin el doctor Adil. Ahí está. ¿El doctor Adil despertó? Sí, despertó. Yo tampoco me imagino un hospital sin una persona de tercera edad. ¡Felicidades! Ali, ven, dame un abrazo. ¡Imposible! ¿Por qué no? Quiero darte un abrazo. ¿Acaso no estás feliz? ¿Por qué no podemos expresar nuestra felicidad? Un abrazo de abrazos no significa que no esté feliz. Sin abrazos. ¿Está bien? ¿Estás feliz? ¿Dame un abrazo? No, no puedes. ¡No, Juan! Pero quiero abrazarlo, déjame hacerlo. Aunque sea una vez. Por favor, no. No. Otra vez en coma, tiempo cerrado. Ya está despierto. Me gusta volver a ver sus ojos cafés que tiene. Entonces dime, Ali. Los tiene verde. ¿Qué tal el paralítico? Verdes. Ali los tiene cafés. O del mismo color. Y ambos son de rulos y morenos en su cabello, pero blancos en su piel. ¿Qué solicitud? Pedirse a su familia de acogida. ¿Sí, verdad? Asistir
iré a una entrevista en unas horas. La bebé se quedará conmigo. No te preocupes. ¡Doctor Feldman! ¡Tiene un corazón gigante! ¡No sabía! Es decir, no lo sabía. No teníamos cómo saberlo sin examinar antes, pero sin preverlo, así que no preveía. Doctor, muchas gracias. Cuando la tenga, ¿podría llevársela al doctor Adil, sí? Ajá, con calma. Disculpe. El doctor Adil renunció a su instalación y dejó a mí en su cargo. No hubo tiempo para informarles, pero ahora que ya lo saben, van a obedecerme. Empezaré con la terapia.